ya estamos acá de vuelta de nuevo, con ganas de hacer otra cacería. Y los vamos a embocar loma arriba esta vez. Y le vamos a poner Wendy. Wendy. Que estén bien por ahí. Está lejos. Aquí estamos de nuevo en San Vicente Tahuatahua. Nos disponemos a grabar un nuevo video de cacería con escopeta. En esta ocasión andamos con escopeta y rifles. Andamos con Francisco, Nacho, Aldo, Scarlett y mi papá. Bueno, yo también, Sebastián. Así que nos presentamos ya. Vamos a presentar la escopeta y uno de los rifles que andamos trayendo. El foco de 500 watts, como todos ya lo conocen. Y esperemos que nos vaya bien esta noche. Como saben, lo importante es que queden unos buenos videos para que todos los veamos después y entretenerlo un rato. Así que vamos a proceder con la presentación de la escopeta, del rifle, en unos minutos. Pero papá, ¿usted qué, cómo la ve para esta noche? No nos estrellamos. ¿Pero pillaremos a estos conejos o no? Sí, no, yo pienso que vamos a pillar unos pocos liebres, unos pocos conejos, unos pocos jabalí. De todo un poco, algo más capaz que hasta unos pocos corderos. Así que vamos a estar por aquí. Recuerden apoyar este video con su me gusta, su comentario y cualquier cosa será bienvenida. Así que ahora sí, lo dejamos con este video. Seguimos con la ruta. Hola, yo soy Francisco Martínez y les presento la arma que andamos trayendo hoy día. Bueno, ya varios la conocen, en la regalona que tenemos. La Baikal, una rusa, tiro a tiro, del 16. Sí. Los tiros que vamos a estar tirando van a ser los GB. Son de del 70 milímetros, 28 gramos. Dale, no, dale tú nomás. Yo, ¿no? No. Vale, llevamos tres hasta ahora y este fue el primero que grabé porque los otros hasta ahora no lo he podido grabar. Me estoy acostumbrando a la cámara nueva y también el terreno ha sido bastante difícil. Así que vamos a continuar y esperemos que caigan un par de conejos más y poder grabarlo porque hasta ahora ha estado bastante malo para las grabaciones. Allá va, po. Ay, yo. Cuarto conejo de la noche, trabajando para eso. Aquí está. Empezamos medio lento, pero ya vamos mejor, ¿cierto? Sí, vamos mejorando, es que salen. Que los conejos cenan, después salen como a las 2 de la mañana. Hasta ahora es la hora del conejo. Eso es lo más silo, por favor. Estaba ahí. Lo vimos de abajo. Bueno, uno más. Este está bastante difícil ahí tirarle porque estaba entre medio de los espinos. Creo que igual quedó grabado. Pero si dejábamos que corriera, se iba a meter entre. Se iba a desaparecer. Así que había que dispararle ahí, asegurarlo ahí, o si no, lo íbamos a perder. ¿Cómo veis la cacería para la noche, Nacho? ¿Es buena? Bueno, bueno, bueno. ¿Pillaremos algo más o ya lo vamos a pillar? Algo más vamos a pillar, ¿cierto? Yo creo que sí. Hay que salir tarde con él también. Sí, ¿qué hora es ahora? Como la... Una y tanto. ¿Como las dos ya? Sí, las dos ya. Se ha visto poco, sí, pero... Ahí, allá está. Ahí. Ahí. Ahí, papá, en ese espino. Arriba. En el espino, papá, arriba. Sí. No, allá, allá. Y es tonto. Con las puras. Bueno, cazando conejitos aquí. Algo poco nomás. Bueno, aquí cazando unos conejitos, ¿qué vamos a hacer? Una noche media friolenta, porque está bastante friolenta. ¿Ya? ¿Se lo pillaremos algo más o no? Yo creo que sí, eso lo vamos a hacer.
está, aquí está. Bastante violenta. Aquí tenemos los otros conejitos. Buenas, está buenas, está buenas. Hasta ahora llevamos 5 conejos. 5 conejos, los llevo yo en la mochila aquí. Va bien cargado. Sí. Vamos en búsqueda de un campo de ¿no qué eran? ¿Naranja? Naranja. Naranja, dijo. Sí, para allá vamos con el mérito de ver hacer una derratización. Exactamente, sí, porque los bichos se están comiendo los arbolitos. Y entonces el amigo dijo que si nosotros matábamos los bichos, los da la mitad de la fruta a nosotros. La mitad para él y la mitad para nosotros. Vamos en búsqueda del campo de naranja ahora, porque ahí se supone que hay mucho conejo y también se ve liebre. Así que vamos por allá. Ya son las 3 de la madrugada, estamos algo cansados, pero la cacería sigue. Otro conejito que está comiendo los naranjos aquí. Mire, aquí están los naranjos y estamos viendo cuánto daño hacen. La veo bastante violenta, pero qué diablo, qué estamos. Es que se están comiendo los naranjos, estos bichitos aquí, así que ahí vamos a ver qué pudimos hacerle a este caballero, hacerle alguna limpieza, algo poco, no mucho. Si hay unos 10, matarle 5, dejarle 5 a semilla, para volver otro día. Así que ahí los puede dar permiso o no. Aquí, como pueden presenciar, le ponen eso abajito para que no se la haga. Pero este caballero aquí nos dijo que viniéramos nosotros y nosotros estamos acá, pero no sé, parece que andan en Estados Unidos ahora, pero bueno, después los comunicaremos ahí por vía live con él. Pasar ahí. Ponle el otro. Déjalo. Uy, son duras. Ponle el otro ahí, segura, el tiro mejor. Bueno, pilló una liebrecita. Algo poco, hermano, algo poco. Y ya menos. Está delgado, es grande, pero está delgado. A mí me va para acá. Que no la pude pillar. ¿Pero la vio o no? Sí, pues hombre. Que mira como que... Ellos se quedaron allá, la habíamos matado, re bien la liebre. Es mentiroso. ¿En serio? Oye, pero casi me salieron los pies. Está mintiendo. Va, te están diciendo para qué te van a decir. Igual. Tú tírale nomás si podí. No está muy lejos. Está bien, no hay cualquier conejo. Déjela ahí. Está más dura. Sí. Déjela nomás que no llegan los chiquillos allá. Ahí está. Aquí está, ven acá. Ven acá con el rifle aquí. ¿Lo veis? ¿No lo veis? Mira, ven a ver la cámara. Hasta ahí, mira. Hasta el final de la piedra. Haciendo el tirito. Muy bueno, este sí. Hoy me gustó tu gorro tan bonito, ¿dónde lo sacaste? Ah, un regalo de unos amigos. Ya terminó la cacería anoche. Terminamos de grabar durante la noche porque ya teníamos sueño, nos vinimos a acostar, quedamos bastante cansados.
¿Cuántos se pillaron al final? ¿Nueve conejos? Nueve conejos y una liebre. Nueve conejos y una liebre. Si bien una gran cantidad, creo que el video quedó bastante entretenido para que todos lo vean. Vamos a dejarlo por aquí. Mi papá, ¿cómo vio usted la cacería? Bueno, la vi bastante violenta una que había. No había viento esta vez, pero a veces que había, no sé, pero algo había, pero los conejos eran duros de matar, parece, pero algo pasaba. Algo pasó. Lo que estuvimos viendo fueron los tiros, ¿cierto? ¿Cuál era el problema que teníamos con los tiros? Se abre mucho la munición. Exactamente. Ese, esos hombres que venden ese tipo de munición, que no sean chantas, que vendan una cosa buena. No, es buena onda, es buena onda. De verdad. Eso lo ponimos de mano. Los tiros, si van a ver la repetición de los disparos, se fijan que se abre mucho. No sé por qué sería, pero con otros tiros era más cerradito, entonces el conejo caía al primer disparo. Pero nada, lo vamos a dejar por aquí, esperando que haya sido un video entretenido. Ahora nos vamos rumbo a Pichidegua, más rato vamos a estar en San Pedro, así que ahí les vamos a estar grabando, esperen el video que se va a venir. Y darle las gracias a todos por participar, gracias, por recibirnos también en la casa, nos dieron almuerzos, ayuno, once, todo, bien recibido, bien atendido. Alojamiento, dormí calentito, ahora que dormí con el CEO. Así que ahora sí, nos veríamos en un próximo video, que sería el siguiente domingo. Así que, chao, chao. Bye, bye, chao, 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 chao. ¿Qué busca? Aquí está mi celular. Y ya lo había visto.